Recibimos con mucho cariño, con muchos afectos y sobre todo con el interés de que nos integremos como un equipo para elevar y contribuir a que la educación superior en la República Dominicana esté cada día más alta y que este equipo que dirige el Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana pueda cumplir con el mandato del señor Presidente de la República, Luis Abinader, que su interés supremo es que la educación superior en la República Dominicana sea de calidad, de alto nivel, para que contribuya con el desarrollo y el progreso de la República Dominicana. Honradísima, gracias por este recibimiento, señor ministro. Su llamada, cuando supo de mi designación, para mí, una tranquilidad. Pregunté, ¿qué piensa mi profe? Y el propio presidente, cuando me había indicado su interés de que yo formara parte de este equipo, me consta el respeto que tiene hacia su persona, hacia su trabajo y hacia esta institución, y me pide simplemente insertarme en un equipo de trabajo que lo está haciendo bien y que está llevando justamente los principios del cambio que él tanto ha querido enarbolar y demostrar. Yo vine a eso, vine a sumarme, vine a aportar desde mi poca experiencia en la educación superior, pero soy una académica que cree en la academia y creo que el progreso de este país está en la educación. Feliz de tanta gente querida, conocida y de tantos nombres de respeto que integran este equipo. Aquí estoy. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley 139-09, que es la que instituye el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y las demás normativas que regulan esta institución? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, Dios, la patria y el gobierno dominicano y todos los que componen esta institución, te lo vamos a agradecer. De lo contrario, no es la arena. Queda usted formalmente juramentada y le deseo el mayor de los éxitos en su nueva posición, que sé que va a ejercer con mucha dignidad, con mucha eficacia y eficiencia. Felicidades. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cambiando.